decreto ley de medidas, de 22 medidas, completado con un decreto de fomento del alquiler, las medidas a favor del alquiler social, pues que por un lado las personas o las entidades financieras o los grupos que tengan paquetes de viviendas protegidas o no protegidas que están en este momento sin vender, sin darles una salida, puedan tener una rentabilidad pequeña, pero una rentabilidad, y de esa forma podamos conseguir que puedan acceder a tener una vivienda personas que no pueden acceder por las condiciones del mercado actual. Si es para Segovia Ciudad, estaríamos hablando de unos precios para una vivienda de 50 metros cuadrados en torno a 262 euros por mes y para una vivienda de 90 metros cuadrados en torno a 473 euros por mes. Las personas demandantes no se tienen que apuntar a ninguna parte porque ya hay un registro de demandantes de vivienda protegida. Lo primero, el tema de los desahucios. Hay personas que no pueden acceder a pagar esas viviendas que tienen en compra o en alquiler. Se les ofrece a estas personas una moratoria en el pago de las cuotas, tanto si son de compra como si son de alquiler, que no pueden pagar, una reestructuración de la deuda, es decir, un plan de pagos en función de su situación. Familias a las que en este momento pues tengan una situación económica aceptable, porque tengan trabajo, porque tengan ingresos, porque tengan ahorros, pues les estamos ofreciendo la posibilidad, que podríamos decir que es la contraria, que es decir, con una rebaja bastante sustancial, comprar la vivienda que tienen ahora mismo, amortizar anticipadamente con una oferta pues muy, muy generosa, que por ejemplo, para que lo veáis, si hay una situación de una familia que esté en 1,5 veces el IPREM, pues va a tener un 30% de descuento. Vamos a ver qué ocurre con las nuevas, con las viviendas que tenemos ahora mismo en construcción o en venta y a las cuales directamente se les aplica una rebaja tanto en compra como en alquiler del 20%. En Segovia Ciudad estaremos bajando para una vivienda tipo de 90 metros cuadrados, estaremos bajando de un precio de 141.000 euros a un precio de 113.000 euros. Para el alquiler, pues sobre un alquiler que estaba en 590 euros por mes, pasaría a ser 433 euros por mes. La necesidad de que de las viviendas que vayamos teniendo desocupadas, lo que tenemos que hacer es tener una pequeña reserva destinada siempre para lo que llamamos colectivos en riesgo de exclusión social. Está la ampliación del periodo de amortización de préstamos hipotecarios sin necesidad de autorización de la Administración Autonómica. Vamos a dejar que compren viviendas protegidas alguien que no cumpla estas condiciones a cambio de que las destine al alquiler, alquilárselas al que sí los necesita. Usted puede comprar una vivienda protegida, o dos, o tres, o cuatro, o las que quiera, pero tiene una condición, que es que se las tiene que alquilar a esa familia que no las puede comprar.